cambio es diferente. Cada ejercicio tiene su función. Entonces, vamos a respirar 6, contener en 6 y vamos a exhalar libre con estas frecuencias de... A ver si aguantamos igual. Hubieron sensaciones distintas desde un pequeño paneo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Algunos les da sueño, sí. Todo tiene que ver con respiración más relajada. La solitaria. Opresión. Hay un poco de todo. Hay desde la opresión en el diafragma, ¿sí? Esa pequeña presión. Porque finalmente, a diferencia de ese aire continuo de aquí es. Y es exactamente como si lo hiciéramos en una. Estas bombitas tipo spray, ¿no? Igualito. La función es igual, nada más que nuestro diafragma es probablemente esa mano invisible en la que se apoya para empujar el aire de los pulmones. Y aquí empezamos a respirar. Inhalamos aire. Llenamos. Más atrás, exhalamos. Ese ejercicio que parece simple tiene la cualidad de que esta parte que te está haciendo presión es natural. Ah, perdón. Entonces, esa parte nos ayuda a que empezamos a fortalecer con ese músculo. ¿Sí? Tiene un aire con eso, ok, nuevamente, nada más que aquí un detalle. Al momento de sacar el aire, vamos a sacarlo en frecuencias. Como si fuera un chico, ¿sí? Entonces, respiramos. Exhala. No. Otra vez. Respiramos. Exhalamos. Parezco coca. ¿Qué pasó? No, es que ya no puedo. Vamos a echar la danza del colchón. Ella solo va a ir a la discoteca, hermana. Baila, baila, háblame. En el participe. No, ves. Ah, madrina. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso distinto a los establecidos en el programa. Hoy en el video de Yuyo tendremos que opinarte después de una mojada. Lo bueno es que vengo preparado. Traigo mi invisible para agarrarlo y mi colita que está bien ahorita. Porque mi cabello se mojó. Y se ponga tu cabello cuando se moja. Ya por último ponte la gorra. Ya si ves que no te sale el peinado que quieres, ya por último ponte una gorra o algo para que te simule. No me voy a peinar, solo me voy a agarrar el cabello. Yo te pibe. Estoy mojado ya. Femenina de Ninel Conde. Tato no me dice. La presencia masculina de características aztecas. La presencia de la 3.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido los 600 los establecidos en el programa. ¿Por qué me estás grabando tan de cerca? Para que te vea. Es que luego de cerca ya te dije que me veo gorda. Ya, pero no es cierto. Sí, cierto. No. Mira, igual, la verdad, nunca me ha gustado cómo me veo en un solo video tuyo. Es la cámara. Me veo súper gorda. Es que la cámara aumenta. Es la cámara que no sirve. En realidad estoy gorda, pero no estoy tan gorda como me veo. Así, asqueroso y no me gusta. Pues yo quiero platicar, güey, de un hermano, güey, mío, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó, Justin? Nada, Selena Gómez no quiere volver conmigo. ¿Qué opinas del partido de la que se va a dar dentro de una semana? Pues esperemos buenos resultados, creo que vamos a ganar esos dos puntos. Y pues creo, confío en el equipo, el Gordo es un buen delantero. Trambús, porque en fútbol creo que está jodido. Y con Arturo en la defensa, creo que vamos a perder. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Va a quedar, así. 10 puntos para el tercero J, 9 puntos para el tercero I. Está marcador. Paquiao lo tiene en la mano, igual la verga. ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! ¿Cómo no? En la casa del boxeo. Te hace falta ver más. Vamos. Patrocinados por Tecate. Epa, dijiste que no ibas a grabar. ¿Qué haces grabar? ¡Órale, ya primero! ¡Órale, órale, llégale! ¿Te imaginas en la boda de Yara, no? Deberías ponerte a estudiar, qué buena falta te hace. Señoras y señores, tenemos con ustedes 5 strippers de Villa de Morotilla, Ojo y Sapo, Clara, Isla, Comitán.